de este nuevo vlog. Hoy es día jueves, ya llegué del trabajo, ya comí, y ahorita llega la hora de preparar la comida. Frida ya se duchó, porque ¿qué creen? No hay agua. Entonces, pues ahorita vamos a sufrir con el agua. Yo les quería enseñar cómo lavar mis toallas y todo eso, pero bueno, no me estés enfermedando. Entonces vamos a hacer de comer. Vamos a cocinar espagueti de calabacita y ahí Frida nos está ayudando a hacer el espagueti. Si puedes, si puedes. Así queda la calabacita después de que ya le sacaron todas las tiritas. Obviamente esa no hay que tirarla, esa se usa para una sopita o cualquier otro guiso. Está bien, déjame tirar, que no vaya la familia. Ah, sí. Cálmate, no tienes tu agua, tremenda. ¿Sí, mamá? Ah, sí. Ya. Aquí el trabajando. Chicas, y así quedó nuestro platillo del día de hoy, que ya lo verán en un próximo video de menú. Chicas, ya es de noche, ¿se acuerdan que les dije que se había ido el agua? Al parecer ya está subiendo. El día de ayer dejé remojando las toallas como si fuera ropa interior, porque le pongo exactamente lo mismo. Así que las voy a exprimir y voy a ver si baja el agua, sube, para ver si se llena la lavadora y las puedo lavar el día de hoy. Miren, ahí se alcanza a ver el chorrito de agua que está cayendo, entonces voy a poner las toallas y si sigue con ese chorrito también voy a dejar remojando de una vez la ropa blanca para mañana. Bueno, espero que mañana ya venga el agua. Chicas, y sí, el día de ayer no lavé los trastes. Afortunadamente, aunque parecen muchos, no son muchos. Ahorita en la mañana, hoy es viernes por la mañana, ya me voy a poner a lavarlos y ya después me voy al trabajo. Ay, entonces déjenlas. Entonces vamos a lavar algunos trastes, a ver si me da chance de lavar. Ayer ya era muy noche, la verdad. No tenía ganas de lavar trastes a esas horas de la noche. Ya lo que tenía era sueño. Así que por eso no los lavé. Ahorita es temprano. Es temprano y antes de irme a trabajar y estoy escuchando la mañanera. Soy asidua a la mañanera, me gusta estar informada. Y ya ahorita que me siente a, no sé, creo que me hace un licuado o algo. Ya pongo a alguna de mis compañeras que haya subido algún video o algo así. Y si no hay nadie que haya subido algún video, pues pongo otra cosa. Luego Frida también ya se levantó y con eso de que el miércoles ya sale de vacaciones y hoy no tiene clases porque es consejo técnico, si no estoy mal, pues anda con todo. Mande. Aquí voy. Día de no hay clases. Porque tengo que tener la casa. Y día viernes de cereal. Sí, porque ya me la acabé. Ya no hay avena, ya se la acabó. Eso se va a la lista de las compras de la semana que viene. Ay, me iba a poner el mandil. Pásame. Ahí está. Tómelo. Ya me lo voy a quitar. Chicas, y terminé también preparándome cereal. Aquí le puse tantito plátano, nuez y un vasito de agua con hielos porque se me antojó algo frío. Entonces, provechito.
cafecito para el trabajo, le puse hielitos y lo batí así dentro del termo, por eso se ve así espumoso. Ya de camino a casa, en el transporte público, miren, nos topamos con un incendio que se ve que está medio grave. Chicas, estoy juntando el café para ponérselas a unas plantas que me regalaron. Al ratito se las enseño. Leí que el café, lo que queda de la cafetera, sirve como abono. Sí, creo que esa sí es la palabra correcta para las plantas. Entonces, se las voy a poner a las plantas y se las voy a enseñar. Esas son cuatro, creo, las que me regalaron, si no mal recuerdo, y ahorita se las enseño. Chicas, ya llegó la hora de hacer de comer. Ya me voy a poner en acción. Voy a hacer algo súper rápido y fácil. Y si se dan cuenta, por allá en esa canastita hay unas papitas y alguno que otra golosina para la noche de películas. Chicas, el día de ayer dejé la ropa blanca remojando. Ahorita en un par de minutos voy a salir a poner esa ropa. Y nada más me va a quedar una lavadora pendiente y también la voy a echar el día de hoy. Probablemente ya en la noche, ya que no estemos viendo películas, pero de que lo hago hoy, lo hago hoy. Ya llegué del trabajo, ya comí, me comí una rebanada de piña con chilito que les posteé en Instagram el otro día, que también me comí una rebanada igual. Y ahorita nos vamos a sentar a ver una película porque es viernes, Suki. Entonces hoy va a ser viernes de relax y viernes de películas. Así va nuestra base para nuestra sopa de papas. Es hora de comer, provechito para todos los que están comiendo en este momento. Sí, dale un platito. Aquí estoy tomando tantito té verde con hielitos y estoy comiendo sabritas de estas que son originales. Frida, qué película vamos a ver ahorita. Y miren, él también se quiere unir a la noche de películas. El dragón de la tetera. Buenos días, chicas. Hoy es sábado, son como las 7 de la mañana. No me he bañado ni nada, así como me levanté, estoy grabando. Voy a poner tantito café y como se descompuso mi cafetera, que por ahí ven, lo estoy haciendo en la olla. Vamos a tomar café con una galletita o con un pan tostado y nos metemos a bañar. Aquí es donde estoy poniendo el café. Ya puse el día de ayer también en esta ollita. Así que pues vamos a hacerlo. Siento que no, que le cambie el sabor hacerlo así que hacerlo en la cafetera, pero bueno. Aquí está ya nuestro café y esto lo vamos a acompañar con unas galletitas que andaban ahí de poquitos en unas bolsitas y los pusimos todos en un frasco. Chicas, ¿qué creen? Venimos a comprar unos burritos porque esta vez íbamos a desayunar fuera de casa y llegamos aquí al puestecito. Son las 10. No son ni las 10, ¿verdad? 10 y media, y siempre a esta hora, las veces que venimos, siempre todavía hay buen número. Los burritos se quitan a las 12, por lo menos aquí en Tijuana. Vinimos aquí a un lugar que se llama Zona Río y ya no había burritos. La suertuda y ganona fue Frida, porque a ella le gustan los burritos de frijoles. Ella sí alcanzó dos burritos, pero el esposo y yo no. Así que nos vamos tristes y decepcionados a ver qué vamos a desayunar. Y me ofreció un burrito, un cachito. Ahí hay más. Venimos aquí a esta tienda a ver los lavabos para el baño, a ver si encontramos alguno que vaya a la medida con nuestro vinibaño. Y bonito y barato. Bonito y barato. Quiero uno así como circular o cuadradito, pero a ver. Después fuimos un rato a visitar a mi suegra. Sí.
chicas, Tijuana es pintoresca, también tiene lo suyo. Miren, nosotros también tenemos un Cristo, un tipo Cristo Rey, ese que se ve ahí. Está en la colonia de Los Álamos, aquí en Tijuana. No está tan grande como el que está en Guanajuato y no sé dónde más hay otro, obviamente el de Brasil, pero tenemos lo nuestro también. Y miren, por aquí estamos pasando por el lugar, miren, así quedó el lugar que se incendió, que les enseñé el día viernes. Miren, quedó muy feo, la verdad. Se quemaron varios locales. Estuvo algo grave el accidente. Chicas, llegamos a casa, seguimos viendo películas y a la hora de la comida, pues había quedado sopa de papa el otro día, le pusimos unos huevitos adentro y listo, a comer. Chicas, ya es domingo y venimos a desayunar aquí al restaurantito a donde trajimos el esposo el día del padre. Hola chicas, hoy es domingo, nada más les puse dos fotitos de cuando fuimos a desayunar porque se me fue la onda de grabar un poquito, pero bueno, entonces ya estamos aquí en casa. He de confesar que desde que llegamos fuimos a caminar antes de venir a la casa un ratito y llegamos a casa y nos quedamos dormidos. Ahorita ya me levanté, voy a lavar la fruta que compré ayer. Miren, allá está el plátano que compré ayer en el tianguis. Compré fresas y también compré uvas, así que las voy a lavar de una vez. Chicas, les enseño, miren, estas plantitas las compramos en el tianguis, cada una nos las dieron a 10 pesos. Esta es ruda, la voy a partir y les voy a poner una basecita y en un futuro les cambiaré este cuenquito a ver si se logra dar la ruda. Aquí ya están unas como hojitas secas, pero vamos a cuidarlas a ver qué tal nos van con ellas. Me compré este procesador en el tianguis, está chiquitito, miren, les voy a enseñar el motor. Y el motor ya está viejecito. No vean aquí el desorden de mi alacena, que la tengo que arreglar. Este es el motor, miren. Todavía trae este tipo de enchufes, que es como de teléfono. Y el cuenquito va aquí. Sí sirve, ya lo probé. Lo compré porque quiero ver si puedo hacer con el crema de aguacate. Tengo uno que me regalaron cuando me casé hace 11 años. Pero la verdad no. Siempre funcionó así como que no tenía mucha potencia y no trituraba bien las cosas, entonces me voy a deshacer de este y me voy a quedar nada más con este. Miren, está pequeñito, pero les digo, ya lo calé, todavía no sé si hace crema de cacahuate, pero definitivamente me voy a quedar con este y el otro se va a ir, y este me lo dieron en 50 pesos, como ven, nada más 50 pesos, ya lo lavé, ya todo, y funciona súper bien, viejito, pero funciona. Y también compré en el tianguis, ay, déjenme les enseño, este termito, miren, este termito lo compré para Frida. Es de unicornio y está bien bonito. Me gustan estos que son como de acero inoxidable. También tengo yo este. Ahí tengo otros que les cabe más. Y este me lo dieron en 20 pesos. Este era de Frida, pero yo me lo quedé ya. Me lo robé, dice Frida, y le compré este. Luego le voy a agarrar. Luego también me voy a quedar con el de unicornio para que se te quite. Pero bueno, también compré esto. Estos gastos del procesador y este termo, en este caso en particular, no van a entrar dentro de los gastos de la despensa. Los sacamos de otros gastos. Estos 50 y estos 20 pesos. Te había enseñado este kit que me compré de popotes. Estos también me los compré en el tianguis con mi dinero. Este kit me lo dieron en 20 pesos. Algunos de los popotes ustedes ya los han visto en algún blog. Miren, son así. Están bien padres. Son de vidrio, trae dos cepillitos. Nada más que aquí pues ya saqué tres popotes. Uno ya murió por la patria porque ya lo quebraron. Bueno, lo quebró la tía, ¿verdad? Y traen su cepillito, miren, este es para lavar. No, ¿por qué se quebró? A ver, ¿por qué se quebró? Se quebró porque se quebró. Para lavar los trastes. Y que se le cayó porque ahí yo bebí un licuado. Y ella pasó por él porque ella debió saber. Y los iba a lavar ya estas y se le cayó. Y ahí se le cayó otro. Pero miren, estos son los popotes, así son. Son de vidrio, traía dos de estos, así como en diagonal, y traía dos, nada más así, chup, paralelo, y dos cepillitos, y me los dieron por 20 pesos, así que me los compré.
Chicas, otra vez viendo otra película de Jurassic Park. Creo que alguien está obsesionada con estas películas y no quiero decir su nombre, pero la estoy viendo. ¿Quién habla? Oh. Y ya ando con atún. Porque el esposo quería atún. No solo había uno para la hija. Y la mamá no iba a comer porque comiendo mucho en el buffet. Solo había un atún. Vamos y... El Arizona de tu papá. Té negro, ahí están allá arriba. Mamá. Grifo mate, sí. Dijo tres, ¿verdad? Sí. Oye, señor, ¿tomás tres de disparar? Sí. Lo que tú quieras. Te decir, lo vas a subir si yo grabo. Claro. ¿Qué yo quiero? El... 18 pesos. La cebolla 6 pesos. Cate 53. Más atún. Lechuga. Más verdura. Fruta. Cebolla 6 pesos. Agarraron la mayonesa. La larga. ¿Esta? ¿O esta? Esta. En eso. Más mayores acá. No voy a llegar mucho porque todavía no hago el plan de la semana. Además, por si veo algunas cosas en oferta, por lo que ah, quería ver el huevo. Cubepo. Voy a llevar este huevo. Sí, que te. Ay, pero no, por favor, no quiero comprar la ley, pero. Bueno, vámonos. Sí, es que está bien caro el aceite. Afortunadamente no lo usamos mucho, no hay el que me gusta de sabor mantequilla, pero ya no. Bueno. Esto como si hubiera sido de carne. Ya me descontrolo, yo no sé ni qué hacer. Ven. Mira estas. Dice galletas favoritas Lara. Esta, mira. A ver, una de estas. ¿Tú de cuáles quieres? No me vayas a comprar de las que tienen chocolate encima porque esas no te voy a comprar. ¿Cuál quieres? Estas no me gustan porque no traen los tubos individuales. Toma. Sí, pero yo, por ahí no te las puedes comer todas de un jalón, ¿no? No, no, come una. Como si una. En un día. Y sí. Así. Sí. Así, mamá. Ah, sí, quedamos que yo soy yo. Pero. ¿Qué? Espérate. Echa algo. Un papel de baño. Sí. Y son de 16 chorizo casero. Chicas,
amigas, entonces el día de hoy vamos a comer atún con latas de elote y verdura. Y Frida por acá está haciendo su propio elote. Ella se lo va a preparar como a ella le gusta. Nomás aquí la estamos supervisando, pero ella se va a hacer su propio elote. Y en esta tacita va a beber, ¿ustedes creen? Pero bueno. Voy a hacer en dos toppers atún, porque uno va a ser para el marido y uno para mí, porque nos gusta ponerles diferentes cosas. Mira, mi tacita. Aquí está la de Frida, ella le echó chipotle y elote y tomate. Esta es la del esposo, esta no lleva tomate y no lleva pimienta. Esta es la mía, que lleva tomate, elote, verdura y pimienta. Chicas, y con esto despedimos el vlog de esta semana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito!